Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede, tranqueras adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí frente a un nuevo programa agropecuario. ¿Dónde? Donde nos gusta estar. Sí, en el campo. Más precisamente, en la estación experimental de INTA Barnechea, donde realizamos una cobertura más que interesante que ya van a ver. Pero tenemos muchísimo, muchísimo material, muchísima información. Por lo tanto, vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email jimdelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos, fábrica y venta directa en ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en ruta 226, kilómetro 393.5, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos, jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Ricardo R. Sabatel. Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Sabaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Para comenzar nuestro programa del día de hoy, nos trasladamos al establecimiento de los hermanos Muñoz. Quiero contarles que cuando comenzamos nuestro programa agropecuario, así casi 12 años, fue una de las primeras coberturas que hicimos en ese establecimiento, viendo que actividad lechera. Fuimos nuevamente, quisimos recorrer este establecimiento lechero que viene creciendo año a año y generación tras generación. En esta oportunidad nos atendió Juan Pedro Muñoz, tercera generación a cargo, al frente hoy, de la actividad láctea. Dialogamos con él, hablamos de historia, hablamos de todo, pero mejor lo escuchamos a él. Sí, la tercera generación. Bueno, ya no tenemos la suerte de tenerlo al abuelo Muñoz, pero
Oscar sí, que ahora se escapó porque mucho no le gusta. ¿Ya le tocó? Cabra, sí, ya le ha tocado. Así que bueno, me toca a mí. Y lo mismo, bueno, con respecto al tambo, en lo que es hacernos cargo. Ahora ya está por ahí. Oscar lo relegamos un poco y por ahí estamos, sí, más con Emiliano, metido un poco más en esto. Bueno, hablamos, ¿cuántos años hace que estás involucrado vos dentro de las actividades, dentro de este establecimiento? Y no vamos a decir la edad que tenés. No. De lleno, abocado al tambo, y del 2017, sí, cuando terminé de estudiar. Bueno, y entre medio igual hubo un periodo que abandoné los estudios, que me vine, que también estuve, pero abocado de lleno, sí, a partir del 2017, cuando me vine. Pero también podemos decir que vos naciste en este establecimiento, para aquella gente que no sabe. Te criaste acá, sí. Y el primer tambo no estaba donde está ahora. No. El tambo este, así tal cual como lo vieron, está hace unos, pero cerca de 18, 20 años. Antes estaba allá en donde ahora hay una casita de uno de los ayudantes de tambero. Y ahí ya era un tambito más precario, por ahí tenía pocas bajadas, tenía 5 o 6 bajadas. Después, cuando aumentó por ahí el número de vacas, que se fue creciendo, tuvimos la necesidad ya de mudar y venirnos a hacer este tambo. Tuvimos, yo en realidad. Bueno, andaba ahí. Y yo te voy a hacer una pregunta, te voy a llevar a un poquito de historia antes de arrancar a hablar de actualidad. ¿Vos tenés algún recuerdo de con quién y a qué edad más o menos fuiste al tambo por primera vez? Y sí, con Oscar, o sea, con Oscar y bueno, con Marcelo también, que estaban ellos. Con Emiliano tendríamos, no sé, Emiliano, o sea, con él 3 años y yo 6 o algo así, que nos quedábamos despiertos toda la noche esperando que llegue la hora para el tambo cuando se venía Oscar, porque si no, no nos dejaba venir. Así nos quedábamos despiertos y veníamos. Que ahora, de hecho, si tuviéramos que hacerlo, no sé, renegamos para venir, pero en ese momento veníamos y nos gustaba. Veníamos a estorbar nomás, o sea, no hacíamos nada. Pero son los inicios. Sí, tal cual. Son los inicios. Y estaba el abuelo. Mamando lo de las vacas y la lechería de chico, eso sí, es cierto. Y andaba el abuelo. Y el abuelo, sí, siempre. Siempre. Siempre el abuelo, sí. O sea que, y si hablara ahora en este momento con Oscar y con Marcelo, me dirían lo mismo con su padre. Seguro. Seguramente han tenido la misma. Sí, sí. Y hoy hablamos de que, bueno, cuando se incrementaron las vacas, el número de madres y demás, ¿cuántas animales tienen hoy en ordeño? En este momento hay 305 vacas, que por ahí, ahora justamente estuvimos viendo ahí el parto de la primera vaquillona de la temporada, es cuando empieza a aumentar, porque nosotros tenemos servicio estacionado, que arrancamos allá por mediados de mayo, cortamos el 15 de febrero, la semana pasada, para evitar tener pariciones en verano. En noviembre, el último tono nació el 15 de noviembre, entre el 15 y 20 de noviembre, y ahora, bueno, la guachera ya habrán visto que tiene pocos terneros, 12, para ser más exacto, pero ahora empieza a aumentar el número de vacas. Nosotros empezamos a secar en diciembre y se empiezan a secar muchas vaquitas y empiezan a bajar, llegamos hasta 280 vacas y después ahí ya empezamos a subir hasta el punto máximo, que es en la primavera, entre septiembre y octubre, que tenemos 355 vacas en ordeña. Eso es lo máximo y es el techo nuestro, y por ahora no podemos crecer mucho más. ¿Con cuántas bajadas y cuántos ordeñes? Tenemos 14 bajadas. Que pusimos en noviembre, pusimos los retiradores automáticos. La idea es, por ahí después dejamos el lugar ahí abierto como para incrementar 2 bajadas más, y estamos haciendo 2 ordeñas. La idea es por ahí llegar a hacer 3, que lo hemos hecho hace 2 años, por ahí probamos, pero bueno, pues se nos complicó por una cuestión de manejo, porque era necesario poner más gente, más personas, y bueno, por ahí en ese momento era medio inviable para nosotros, así que bueno, lo hicimos durante 2 o 3 meses, no funcionó, pero volvimos después a los 2 ordeños. ¿Con un promedio por animal por día aproximadamente? Ahora estamos relativamente bajos, estamos en 26 litros,
sea bajo para por ahí lo que acostumbramos nosotros. Pero por lo general estamos arriba de 30, sí. Arriba con de 30. Pico hemos llegado a tener 35 litros, sí, en los rodeos, en el rodeo de Alta. ¿A qué se debe eso? Porque vos decís ahora no y en otro momento sí. ¿Por qué se da esa ecuación? Por ahí en esta etapa, ya a partir de diciembre hasta ahora, también, aparte de que ya hay muchas lactancias largas, también por lo que es el ambiente, el clima, el calor por ahí hace bajar un poco la producción, si bien, bueno, ahora visto que tenemos medias sombras y bueno, la idea era poner ahí una aspersión, no pudimos este año, pero ya lo vamos a poner, para bajar el estrés térmico y disminuir esa merma que se da en verano. Entonces sí. Sí, pero es más que nada se debe al estrés térmico. Sí, 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 sí. A una cuestión de temperatura. Es una suma de estrés térmico y ya digo la lactancia y bueno. Y la alimentación que por ahí nosotros siempre acostumbramos a hacer TMR en el mixer, usando como uno de los principales ingredientes la harina de soja. Se nos había complicado por ahí para traer harina de soja. De hecho, ahora volvimos, recién se fue la batea hace un ratito. Empezamos a dar un balanceado y bueno, nos habíamos caído un poquito también por eso. Pero bueno, ahora le estamos dando, ya te digo, volvimos a la harina de soja con la cebada, ya que estamos, te digo, más o menos. Sí, sí, sí. La sí. Cebada. Era la próxima pregunta. Cebada molida. Ya ahora próximamente vamos a tener maíz húmedo, pero mientras tanto estamos con la cebada. Megafardos de alfalfa, que son estos y por allá tenemos más. Silo de maíz y silo de avena con bicia. Y bueno, además al no dar ningún balanceado ni en el mixer ni en la sala, damos premezcla, sales minerales. Que eso también es importante y hace la diferencia. ¿Tienen, podemos decir, un friastol o ustedes manejan con sistema pastoril? No, nosotros, de hecho, bueno, ya lo han visto en el tambo, no tenemos comedero. Lo sacamos hace 5 años por ahí. O sea, lo que la vaca come es lo que ves donde están los patios. Tenemos 3 encierres de vaca de tambo. Y la vaca come todo ahí. Está en un patio cerrada, de comida. Sí, en un patio de comida. Sí, es un sistema bastante intensivo. Por ahí no muy común para acá, para la zona, pero es lo que nosotros podemos y lo que mejor nos va. La posibilidad también de tener en pocas hectáreas este número de vacas, claro, de ordeño. Claro, claro. Sí, nosotros tenemos mucha carga animal por hectárea, que sería imposible tener algo pastoril. Jornada Campo Virtual del IPCDA, miércoles 17 de marzo, online y gratuita. Ciclo completo en sistemas mixtos, la intensificación sustentable. Establecimiento Santa Elena, Guaminí, provincia de Buenos Aires. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcda.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Braune y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314-4286-79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos, Avellaneda 550, Bolívar.
Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691 Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300 Bolívar. En producciones pecuarias estabuladas, la producción de estiércol es muy alta. Por eso es indispensable su aprovechamiento. Una de las formas de hacerlo es a través de la producción de bioenergía. Cuando la cantidad de animales es elevada, es posible invertir en infraestructura como piletas cubiertas o motores para la cogeneración de energía eléctrica. Uno de los subproductos, que es el biodigestato, es perfectamente utilizable en el suelo a través de un plan de uso agronómico. Aprovechando la ocasión. En este caso, la nutrición del rodeo lechero, con producción propia, que es lo que tercerizan. Por el otro lado, el precio de la leche y los costos de esta producción. Unos en pesos, otros en dólares. ¿Y cuál es el margen de ganancia final? No, es todo producción propia. La mayoría en campo propio, pero hay una parte también de campo alquilado, pero nosotros hacemos desde el cero, desde la siembra. Lo que por ahí no hacemos es, que también anda por ahí la máquina fumigando, son todas las aplicaciones, pero después, ya sea un disco, la siembra, el picado, otra cosa que no hacemos nosotros, no tenemos, es cosechadora, pero después, sí, la gran mayoría sí hacemos todos nosotros. Que eso es importante porque, bueno, vamos a hablar de números, ¿no? La lechería tiene tantos altos y bajos y parece que siempre es el área más relegada cuando hablamos de producciones agropecuarias. Y bueno, siempre los números son muy finos, ¿verdad? Sí, ya habrá escuchado a varios tamberos renegando y todo por lo mismo. Pero es real que el precio de la leche es bajo y que no está como debería estar. Siempre se habla de 30 centavos dólar. Y hoy en día no, estamos bastante más abajo que eso, cerca de un 30% menos. Debería estar, sacando más o menos la cuenta así, cerca de 27 pesos. Y está bastante más abajo que eso. Por ahí también, eso lo que te comentaba anteriormente, que habíamos tenido que relegar por ahí un poco la alimentación porque era bastante inviable. Competir nosotros la leche, o sea, se paga en pesos. Y hay muchos de los insumos que usamos nosotros, que, como decía, de ser intensivo, tenemos que poner muchas cosas de afuera, como desde los megafardos, la harina de soja, que la harina de soja es soja, así que está dolarizado, como la mayoría de las cosas. Y por ahí ese desfasaje. Claro, sí, todo dolarizado. O sea. Cuando hablamos de un margen en porcentaje de producción, ¿no? Y ganancia, ¿no? ¿Qué porcentaje de ganancia queda con respecto a la inversión que se hace? Y mira, nosotros habíamos sacado los números, los tendría que hacer ahora actualizarlo, porque prácticamente tenés que hacerlo toda la semana o a diario. Nosotros teníamos de alimentación, que por ahí es el más grueso, más en un sistema intensivo. Cerca del 52% del costo, o sea, del cheque de la fábrica, el 52% alimentación. Obviamente que poniéndole un costo también a lo que es la reserva, como el silo, a todo, en realidad tiene un costo, por más que nosotros hagamos los laboreos. Tan fino no lo habíamos hecho, pero
No, o sea, no lo pusimos nosotros, pero sí. Aparte. Vos sí te referís a la mano de obra de la máquina, de la picadora, de la siembra. Sí, eso sí. Todos los laboreros incluidos. A eso le sumamos tambero, le sumamos encargado de guachera, le y sumamos... Tenés que sumar, sí. Tenés un 10% más, entre un 10 y un 12% más de lo que sería sueldo. Y si, de ahí si empezás, se hace bastante larga, el combustible, luz, sanidad, que también... No sigamos sacando números, nos amargamos. Sí, no, vamos a cambiar. Y hablando de eso también, otro costo de producción, que es la genética. Vos no tenés 30 litros... o un promedio entre 25 y 35 litros por día si no tenés genética. No, tal cual. Si nosotros con lo que es la genética venimos trabajando ya de hace muchos años, arrancando cuando Oscar, que empezó a inseminar, debe ser cerca de 30 años, ya después cuando lo vea él, mirá, sí. Pero inseminando ahí no se inseminaba el 100%, pero se inseminaba gran parte del rodeo. Desde ahí hasta ahora, que estamos haciendo el 100% de inseminación artificial, tenemos un torito, que ahí no sé si se vio, pero que está prácticamente de vacaciones y lo usamos solamente para el repaso de las vaquillonas. En el tambo es 100% de inseminación artificial. Y reposición propia, por lo que estábamos... Toda reposición propia, sí. ¿Con los machos siempre qué hacemos? Con los machos, gran tema, los machos. Siempre fueron un tema los machos. Sí. Y es también, es... viendo el momento a momento, y por ahí en algunos momentos conviene terminarlos, en otros no, se van perdiendo plata. Pero nosotros, que somos medio kamikaze, los engordamos, los terminamos, sí. El tambo o la actividad lechera tuvo el momento donde al macho lo regalaban. Sí, se regalaba o se sacrificaba. Exactamente. También, bueno, sí. Aquellos más humanos, casi todo el mundo los regalaba porque algunos... Sí, pero le, también... Veías por ahí en el campo del vecino, entre la invernada Angus, algún lechero, algún... porque al lado había un tambero. Sí. Sí. Pero era una realidad, nunca fue viable. No se regalan más, pero sí se venden barato, por decirlo. Pero sí, es un tema. Yo te digo, nosotros ahora los estamos terminando. O sea, los sacamos de acá con 180 kilos y los terminamos allá en el otro campo donde tenemos el engorde, los terminamos con 400 kilos, 450, bueno. Sí. Sí, por ahí como se paga solo, por decirlo, pero no sé si te deja ganancia, pero al menos no te deja pérdida. Claro, tal cual, tal cual. Para finalizar por el día de hoy con esta recorrida, ¿y por qué digo por el día de hoy? Porque queda muchísimo para mostrar de este establecimiento lechero, que como siempre y con mucha generosidad, la familia Muñoz nos volvió a abrir las tranqueras de su campo. El futuro inmediato cuando hablamos de lechería, del establecimiento que nos compete. Por supuesto, siempre invirtiendo, siempre mirando para adelante. Estamos hablando de la tercera generación que lleva esta actividad. Por lo tanto, siempre miran para adelante. Y, por supuesto, tenemos que decir que son optimistas cuando hablan de la leche y de este año que está comenzando. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, bueno, nosotros, partiendo como hablamos hoy, del abuelo Mu, de Oscar y Marcelo, ya tenemos una trayectoria y esperamos seguir así y en algún momento siempre tuvo la lechería históricamente altibajos. Esperemos que venga un alto ahora. Que venga un alto, ¿no? Que venga un ¿Cómo, alto. ¿Cómo ves el futuro para este año que está comenzando en lechería? Y las perspectivas, lo que se escucha es que va a ser bueno para la lechería. De hecho, el precio supuestamente va a mover y ha movido en lo que va, lo poco que va del año, y esperemos que siga así. Miren con expectativas la posibilidad, o que se está hablando de esto de la exportación y que ya se está efectuando de leche en polvo. ¿Eso crees que es un aliciente para el tambero? Y yo creo que sí, o sea, todo lo que salga, lo que se exporte, es todavía se le suma a eso, se le suma lo que es el consumo interno y es más demanda que va a haber, y por lo tanto estamos en condiciones de aumentar la oferta, y siempre que haya demanda, o sea, va caminando, digamos, el círculo va caminando, la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, algo que es importante, ¿no? Por claro. Ahí necesitamos menos intervención y más oferta y demanda. Tal cual, tal cual. Así que bueno, nosotros estamos, todavía ahora estamos pensando
hacer algunas cosas y mejoras, así que esperemos que, eso es como te decía, futuro. Lo de la aspersión y de cerrar ahí, por ahí en un futuro hacer algún patio de comida, también esa es la idea. Así que bueno, esperemos que siga avanzando esto y que camine la lechería. Algo que me quedó en el tintero, cuando hablamos de sanidad, ¿tienen asesoramiento de extra de algún veterinario? Me da vergüenza preguntarte. Sí, bueno, yo estoy con la parte de sanidad, sí. Y también me da una mano Pablo, que viene también una vez por semana, pero todo lo que es la parte de sanidad sí la hago yo. ¿La haces vos? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Vamos a recordar que el señor es doctor, es veterinario, entonces está bueno saber que, pero bueno, tenía que decir él, no tenía que... ¿cuáles son las enfermedades más comunes cuando hablamos de un patio de comidas que no tiene piso por ahí o que no tiene techo? Y por ahí, bueno, lo que es las vacas del tambo, en el tambo ya en particular ya hay una gran cantidad de enfermedades, de patologías, sí. Que por ahí en la cría no se ven tanto. Y más en un sistema como el nuestro, que por ahí es un sistema más intensivo, donde las vaquitas comparten muchos lugares en común, nosotros no tenemos piso y por ahí cuando llueve el barro, eso te genera algún problema siempre de pietín o alguna enfermedad podal, y mastitis. Las mastitis ambientales son una complicación. ¿Son una complicación grande o ya no tanto como antes? Y sí, siempre que el ambiente, o sea, que llueve y que se hace barro, siempre te predispone. Por ahí, ahora que venía seco, sí, es como que no ves tanta incidencia de mastitis. Pero donde empezamos ya en el otoño-invierno, con las lluvias y el barro, y te agarran esos temporales de 5 o 7 días de lluvia, y que no olía tan rápido como ahora, que llovieron, de hecho, 10 milímetros y se nota. Para todo, para entrar con el mixer. Después, bueno, volviendo a lo que es las enfermedades, lo que es, bueno, ha visto la guachera. En la guachera, bueno, las principales enfermedades son diarrea y alguna neumonía, pero la mayor incidencia es la diarrea y la más problemática a los primeros 15 días. La diarrea neonatal, nosotros tuvimos un brote de diarrea neonatal en el año 2018 que nos costó. Tuvimos una mortandad bastante alta, pero bueno, con tiempo lo pudimos revertir y ya ahora no tenemos ningún problema de diarrea natal, siempre, o sea, diarrea hay en toda la cochera, en todos los tambos, pero bueno, no tenemos tanta incidencia. Las recrías, neumonía, y esa es la enfermedad que por ahí más complicaciones nos trae, pero también son... patologías que se revierten fácilmente. Hablabas de las guacheras, ¿no? ¿Cuál es el alimento básico que tiene el ternero y hasta qué periodo? Nosotros, bueno, obviamente partimos del calostro, que es fundamental, en las primeras 24 horas. Nosotros le damos dos tomas en las primeras 12 horas, para asegurarnos. Hay absorción de inmunoglobulina hasta las 24, pero la mayor absorción se da dentro de las 12 horas. Entonces lo hacemos al calostrado, lo hacemos nosotros artificialmente con mamadera y si es necesario con sonda. Después de eso se le da leche, obviamente, 3 días por ahí con mamadera, algunos te llevan más días o menos días hasta que se adaptan a tomar en el tarro. Y después le pasamos a la semana a sustituto. Estamos dando sustituto. Ahora no, porque hay poquito, pero ya cuando llegamos a un número de 30, 40 terneros empezamos a dar sustituto. No por una cuestión de precio, porque en realidad ahora está casi que igual el precio de la leche con el sustituto, pero sí por ahí para evitar el paso de alguna enfermedad, además ya que nosotros somos libres de tuberculosis, que por ahí es la enfermedad que más propensa es a contagiarse ahí por la leche. Pero además por una cuestión de manejo, porque no el guachero no depende del tambo y tiene sus horarios, lo prepara él a la leche y la da. Y alimento balanceado le damos ahí a partir de los 3-4 días, ya le empezamos a dar un puñadito y lo estimulamos por ahí para que empiece a comer. Y desde ahí come hasta que llega a comer un kilo, más o menos coincide con los 60 días, y
ahí ya los deslechamos. El destete. El destete, claro. Los deslechamos, quedan ahí unos 5 días en la guachera, como para no hacer un cambio muy brusco que le genere mucho estrés, solamente comiendo alimento balanceado y fibra y, bueno, obviamente agua durante toda la guachera, más en este periodo que hace mucho calor. Y los largamos a lo que sería la recría 1, donde siguen comiendo balanceado con megafardo molido, que es importante la fibra para estimular todo lo que es la formación del rumen, pues salen de la guachera siendo monogástricos y bueno, con eso nosotros estimulamos a que pase al rumiante. ¿En qué periodo después se hace la selección de las futuras madres, con los machos, con los que no van a ser madres? Claro, nosotros hasta ahora venimos al 100% de las hembras, dejándolas para madre. Por ahí se hace alguna venta, pero al ser, volvemos a lo mismo, que un sistema muy intensivo, tenemos un gran porcentaje de descarte anual. Y si hay algún excedente, se vende, ¿no? La inseminación la hacen ustedes también, que eso, sí, eso facilita, ¿no? Sí, sí, bueno, la inseminación del tambo la hace Ariel, que es el tambero mediero. El sacacelo insemina, por ahí los chicos, los ayudantes, le dan una mano. Y lo que es las vaquillonas, esas sí las hago yo, que las hacemos por lo general ahí ATF, hacemos una inseminación a tiempo fijo, hacemos una en otoño y otra en primavera. Usamos sexado por lo general en la mitad y otra mitad la hacemos convencional. Y finalizando, ¿qué periodo de vida útil tiene una vaca de ordeña? Y mira, acá tenemos algunas abuelitas que tienen ya 7-8 partos, sí, son las menos y muy poquitas, pero quedan algunas de esas, 1400, 1500 que son. Pero más o menos en el promedio están 5 lactancias por ahí. Aproximadamente. 5 lactancias, sí. Jorge Martín de la Serna, remates, ferias, consignaciones, remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100, teléfono 02314-420509, email jimdelaserna@spidi.com.ar, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos, fábrica y venta directa en ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en ruta 226, kilómetro 393.5, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos, Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Ricardo R. Sabaté.
Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Zapaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Cambiamos de tema, también de escenario, nos trasladamos ahora a este campo. Precisamente vamos a hablar de esta soja en la estación experimental de INTA Barneche con el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez, comenzando por la fecha de implantación y los requerimientos de este cultivo. Bueno, ¿qué tal? Sí, estamos, para darle un contexto, en el centro del Partido Bolívar, en este caso en el campo experimental Domingo y María Barneche de INTA, que está ubicado geográficamente, como dije anteriormente, en el centro del partido. Y en este caso estamos en un cultivo de soja, en un lote de producción. Este lote tiene la particularidad de que tiene como antecesor un cultivo de cobertura. En este caso fue avena. Ese cultivo fue secado a inicios del mes de octubre. Y los primeros días de noviembre se sembró esta soja, que es un grupo 4-8. La misma se sembró en siembra directa, con un distanciamiento de 21 centímetros entre hileras. Se hizo una fertilización a la siembra con una base de fósforo y azufre, que en este caso se ajustó en base a los análisis de suelo que realizamos en el campo. El cultivo está enmarcado en una rotación, es una rotación a 3 años, en la cual la rotación es un cultivo de cobertura, soja, que bueno, hemos usado centeno y en este caso fue avena. Después de la soja vamos a trigo, soja de segunda, y después de trigo, soja de segunda, a maíz, y ahí comienza de vuelta la rotación con cultivo de cobertura y soja. En este caso, en el centro del Partido Bolívar, las precipitaciones nos han venido acompañando, si bien durante todo el ciclo de cultivo, siendo más escasas durante el mes de diciembre, donde tuvimos alrededor de 40-45 milímetros. Durante el mes de enero se recuperó la condición hídrica, pues llovieron alrededor de 170 milímetros, y tuvimos algunas lluvias en febrero, con lo que hace que la condición hídrica de este cultivo sea bastante buena, si bien no ha sido la óptima, pero en general ha tenido suficiente agua y estamos en un buen contexto si lo comparamos con algunas otras zonas del partido de Bolívar. Hay que tener en cuenta que las precipitaciones han sido dispares y por supuesto que no todo el comportamiento de los cultivos ha sido el mismo y los habrás apreciado andando en diferentes establecimientos. Sí, puntualmente en esta zona, como dije anteriormente, por ahí las lluvias faltaron en los últimos meses del año pasado, por lo tanto todo lo que son cultivos de maíces tempranos en la zona, de siembras de la primera semana de octubre o de última quincena de septiembre, se vieron afectados. Entonces se ven cultivos con un menor desarrollo, una menor altura, un menor tamaño de espiga, y seguramente eso afecte el rendimiento. En los cultivos que se sembraron posteriores, como es el caso de esta soja, tuvimos algún déficit en el periodo vegetativo. Eso, si uno observa el cultivo, ve que en general la elongación de los entrenudos es menor, por lo tanto se ve un cultivo de menor altura, pero la soja tiene su periodo crítico un poco más adelante que el maíz, por lo tanto lo que hemos visto es una recuperación en lo que es soja de primera, que si bien tiene entrenudos cortos, en este caso estamos observando alrededor de 18 o 20 nudos por planta, lo cual es una cantidad muy buena, y con un importante número de chauchas por nudo, y bueno, en este momento está llenando esas chauchas, por lo tanto creemos que si siguen acompañando las condiciones hídricas vamos a tener un buen resultado. Como decía anteriormente,
Las lluvias han sido bastante irregulares, sobre todo los últimos frentes que hemos tenido, y por lo tanto vamos a obtener resultados irregulares en lo que va a ser la cosecha dentro del partido. Hemos tenido zonas donde nos ha acompañado mejor las precipitaciones y hay otras zonas donde en las últimas lluvias no hemos tenido la misma suerte, por lo tanto los resultados seguramente afecten el rendimiento de los cultivos. Y cuando hablamos de la soja, hablamos de los diferentes estadios, en este caso soja de primera, y cuál es el seguimiento que hay que hacer. Un tema muy importante, plagas y enfermedades. ¿Cuáles son las que han repercutido y las precipitaciones, cómo han alimentado o no este tipo de problemas cuando hablamos de la soja? La soja tiene un periodo crítico, que es el periodo en el cual define gran parte de su rendimiento, y por lo tanto es el momento donde debe tener las mejores condiciones, no solamente desde el punto hídrico, sino también desde el punto de vista de temperatura, radiación solar y otros factores que puedan afectar ese rendimiento, como pueden ser plagas o enfermedades que principalmente afectan lo que es el área foliar del cultivo y por lo tanto la captación de luz y radiación para generar ese rendimiento. En este caso, para esta soja, el periodo crítico, que es al inicio de formación de chauchas, ocurrió ya a mediados de enero, y hoy seguimos atravesando ese periodo crítico, pero ya finalizando el mismo, que es los estadios fenológicos de R4 y R5, que es en el momento donde se empiezan a formar los granos dentro del cultivo. Durante todo ese periodo es importante el monitoreo permanente, el monitoreo semanal de todo lo que son las enfermedades y todo lo que son plagas. En cuanto a enfermedades, siempre es recomendable para el cultivo de soja los monitoreos tempranos y empezar a ver enfermedades al inicio del periodo crítico, al inicio de la formación de chauchas, y en caso de ver la presencia de enfermedades, hacer esos controles tempranos. Eso lo hemos tenido en Bolívar en algunos lotes, en este caso no se aplicó fungicida, pero hay lotes sembrados más temprano y donde tuvieron otras condiciones, otro desarrollo y otro momento de lluvia donde sí fue necesaria la aplicación. Lo mismo con el tema plagas, principalmente el complejo de chinches, hay que tener mucho cuidado y en general los umbrales donde uno decido no hacer una aplicación son bajos, y también el complejo de isocas, que generalmente afectan el área foliar, comiendo área foliar, donde también tenemos que respetar esos umbrales, sobre todo teniendo en cuenta un año donde las precipitaciones van a ser escasas, por lo tanto va a haber menos desarrollo de área foliar del cultivo de soja, le va a costar más cerrar el entresurco y por lo tanto tenemos que estar más atentos y más finos con los umbrales de aplicación. Otra característica que tenemos en esta zona es el tema de monitorear los insectos benéficos. Siempre es bueno cuando uno hace un monitoreo ver la presencia de un montón de benéficos, que generalmente cuando no tenemos altas presiones de plagas, como son estos años un poco más secos, donde generalmente las presiones pueden llegar a ser menores, muchas veces el control de benéficos nos ahorra el uso de alguna aplicación de insecticida. Cuando hablamos de benéficos, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, este lote por ahora no tiene ninguna aplicación de insecticida y bueno, pueden ver que el estado es muy bueno. Con respecto a los benéficos, tenemos distintos tipos de insectos y de organismos. Algunos pueden ser arañas, distintos tipos de arañas que generalmente son predadoras. Hay algunas chinches que también son predadoras, cumplen esa función. También tenemos algunos parásitos que generalmente se transmiten o están o llevan como vector algunos microhimenópteros que en realidad son unas avispas muy chiquititas que parasitan sobre todo a lo que son las larvas
de las isogas que podemos llegar a tener. Así que tenemos una variedad importante. También podemos sumar a lo que se lo conoce como vaquitas de San Antonio, que también son predadoras, en ese caso más de pulgones, que también son otro tipo de plaga. Este año tuvimos en la planta urbana una invasión de vaquita de San Antonio, dos o tres días, que inusual de ver por ahí, que en la cantidad en que se vieron, ¿no? Por ahí se trasladó a los campos, también hay que estar atento a eso. Exactamente, esos son insectos benéficos y generalmente están muy asociados a lo que es pulgones, que en esta época del año lo tenemos principalmente atacando a lo que son verdeos, sobre todo avena. Por lo tanto, la presencia de esos benéficos pueden ayudar a combatir, en este caso, al pulgón. Los mismos cuidados, porque aquí al lado tenemos sobre un rastrojo de trigo, si mal no me equivoco, una soja de segunda, donde también comienza en un estadio donde hay que estar atentos a los mismos requerimientos de la soja de primera, ¿verdad? Exactamente. En soja de segunda, por distintos factores, hay que ser un poco más exigente, ya que es un cultivo que se siembra a fines de diciembre, por lo tanto va a tener un periodo de desarrollo mucho más corto, va a tener días más cortos, días más fríos, y tiene que cumplir el ciclo con condiciones más desfavorables. Por lo tanto, ahí el manejo es mucho más ajustado y mucho menos plástico que en soja de primera. Tenemos que hacer planteos de movida de siembra con un distanciamiento entre hileras menor, achicar la distancia entre hileras para tratar de tener el área foliar óptima en el menor tiempo posible. En soja de primera podemos ser más plásticos en el distanciamiento, podemos jugar más con eso. Densidad de siembra también tiene que ser una densidad óptima y bastante más elevada que en soja de primera, porque bueno, la soja de primera tiene más tiempo para ramificar y para compensar la densidad de siembra. Y lo mismo pasa con el complejo de plagas y enfermedades. Los umbrales se achican, o sea, con menos cantidad de insectos por metro cuadrado tenemos que ya tomar alguna decisión de control, porque el área foliar va a ser menor, la altura de la planta va a ser menor, por lo tanto las hojas que tengamos las tenemos que cuidar al máximo y no tenemos tanta capacidad de compensación como una soja sembrada temprano. Volvemos a cambiar de tema y de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Ferias del Centro realizó su remate feria mensual. Vemos los lotes y los valores más destacados del día. Antes, quiero recordarles que los remates ferias mensuales se siguen llevando a cabo bajo estricto protocolo de COVID. Ha pasado el tiempo, siempre es importante recordarlo, hay que ir con barbijo, solo compradores interesados. Vemos la cobertura. Con mucha hacienda, estamos en los 2.000 vacunos, hay una hacienda extraordinaria en cantidad y calidad de invernada, machos y hembras, vacas gordas, algún novillo, así que tenemos para trabajar un rato. Vamos a comenzar en el lote número 1 con el novillito Pampa, ese novillito voy vendiendo y lo tienen, que vale que lo quieren pagar rapidito nomás. ¿Qué vale que lo quieren pagar? Cuenta 150, 50, 50, 50, 50, una, dos, 150 y vendí, fue y no más. 70, 170, tengo 170, 70, 170, 70, 70, una, dos, 70 y vendí, fue. 6-3 ponele y salimos. 63 de elevar, 63, 63, una, dos, 63 y vendí, fue. 150, 50, 150, 50, 150, 150, una, dos, 150 y los vendí, fue. 45 de elevar, 145, 5, 45, 5, 45, una, dos, 45 y vendí. 60, 60, 160, 60, 1, 2, 60 y fue. 150 pesos tengo de Iván, 150, 50, 150, 1, 2, 150 y vendí, fue. 20 y medio, 1, medio 2, medio 3, medio 4, medio 5, medio 6, medio 7, no, 26 y medio nomás, 26 y medio vendí, fue y fue. 30 nomás, 130, tengo 30, 30, 1, 2, seguro que no fue de 30 y vendí. Y medio 6 y medio 7 y medio 8 y medio 9, 28 y medio nomás, 28 y medio y vendí. Medio 6, medio 7, medio 8, medio 27 y medio nomás, 27 y medio vendí, fue y fue. 120, 20, 120, tengo 120, 20, medio 1, medio 2, medio 3, medio 4, medio 5, medio 6, no, 25 y medio vendí. 27, de elevar, 27, 7, 27, 27, 7, 27, 1, 2, 27 y vendí, fue nomás y nomás. 25, 125, tengo 25, 5, 25, 5, 25, 25, 1, 2, 25 y vendí, fue.
arrancar. ¿Qué me dijeron? 75 panza para salir. 75 pesos, 75, 75 pesos, 75, 75 y medio panza. Medio 6, medio 7, y medio 8, y medio 9, y medio con 80, y medio 1, y medio 2, y medio 3, y medio 4, y medio 5, y medio 6, y medio 7, y medio 8, y medio 9, y medio 90, y medio te pido. 90 pesos, 1, 2, 90 pesos, fue y vendí. Y 1, y 2, y 3, no, 152 pesos, fue y vendí. 146, está por vos, 146, 1, 2, 146 pesos, fue y vendí. Primero que el próximo remate nuestro es el miércoles 17 de marzo. El miércoles 17 de marzo es nuestro próximo remate acá. Y algo que no puedo dejar pasar, y le voy a decir dos fechas, 19 de febrero del año 83 y 19 de febrero del 2021. Hoy hace 38 años que abrimos nuestra firma, hoy hace 38 años que dimos nuestro primer remate. Quiero agradecerle a todos, a quienes ya no están, incluso a mis socios o ex socios, y a todos los que me han acompañado a lo largo de todos estos años. Sinceramente les digo, para mí siento un orgullo especial, un orgullo personal y una caricia al alma que después de tantos años de trabajo podamos continuar haciendo lo que nos gusta y lo que estamos acostumbrados a hacer. Así que les digo muchas gracias a todos, los quiero compartir con ustedes, en especial con el personal también, con todos los chicos que trabajan junto a mí y que todos los días ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para que las cosas salgan bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con el lote 45. Vamos a ver si ahora me dan... No quiero que aplaudan, ahora quiero que me den una mano, que es distinto. Con una sola me alcanza. 50 mil una, dos, 50 mil y 24. No más, sino más. 200, don Cipriani, no, 50 mil y vendí, 44,800, una, dos, 44,800 pesos y los vendí fue, 48,849, 9,200, no, 49 mil pesos, una, dos, 49 mil pesos y los vendí fue, no más, 37, 38, 8,200, 8 nomás, 38 mil pesos, 38 mil pesos, una, dos, 38 mil pesos y los vendí fue. 42.800, 42.800 pesos, 1, 2, 42.000, 43, 3.200, 3.400, 3.600, 3.800, 44, 4.200, no, 44.000 pesos y vendí fue. 42.000, 42, no, que no, son excepcionales. 42.000 pesos, 1, 2, 42.000 pesos y los vendí fue, no más. Nadie me dijo más nada, no, 42.000 y vendí. De terneras también tienen acá y después hay un lote de... de 90 con 90 vacas paridas, vaca usada, pero buena vaca, vaca de negocio, digamos. Comenzamos en el lote 89, estas 20 terneras, que valen, que las quieren pagar 30 y 60 días, 40, 200, no, 40 está por botitolo, 40 mil pesos, 40 mil, 1, 2, 40 mil y vendí fue. 9.400, 9.600, no, 39.400, 39.600, 800, y se viene cansado el hombre. No, 39.600 y vendí. 6.800 nomás, 36.800, 36.800, 1, 2, 36.800 y vendí. 39.200, 9.400, 9.600, 9.800, no, 39.600 y vendí. Son todas con el ternero al pie, así que bueno, ahí las tienen, que vale que las quieren pagar con garantía de preñece estas vacas, ahí las tienen, que vale que las quieren pagar rapidito, pónganle plata nomás, que me dijeron cuánto, 50 mil pesos y las voy a vender y vendí, nadie me dijo más nada, 50 mil y vendí. 36.500, 36.700, no, 36.500, 1, 2, 36.500 pesos y las vendí. ¿No? 5.400, 5.200, 35.200, 1, 2, 35.200 pesos y los vendí fue. 6.200, 6 nomás, 6 nomás, 36.000 pesos, 1, 2, 36.000 pesos y vendí fue. Con
Jornada a campo virtual del IPCDA, miércoles 17 de marzo, online y gratuita, ciclo completo en sistemas mixtos, la intensificación sustentable. Establecimiento Santa Elena, Guaminí, Provincia de Buenos Aires. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcda.com.ar o al WhatsApp 54911-4415-8189. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314-4286-79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Arioni y Arros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. En producciones pecuarias estabuladas, la producción de estiércol es muy alta. Por eso es indispensable su aprovechamiento. Una de las formas de hacerlo es a través de la producción de bioenergía. Cuando la cantidad de animales es elevada, es posible invertir en infraestructura como piletas cubiertas o motores para la cogeneración de energía eléctrica. Uno de los subproductos, que es el biodigestato, es perfectamente utilizable en el suelo a través de un plan de uso agronómico. Finalizado nuestro programa del día de hoy y antes de despedirlos, algunas cosas para recordarles. Los remates feria mensual de marzo se adelantan por la vacunación antiaftosa. Y la semana que viene, aquí en AgroMP, tenemos mucho más de la recorrida a campo que realizamos en la familia Muñoz. Esta recorrida por este establecimiento lácteo que realmente dejó mucha tela para cortar. También vamos a seguir hablando de los cultivos de gruesa, enfermedades, rindes, precipitaciones y demás. Una jornada ganadera, la primera del año del IPCBA. Esta seguimos con la modalidad Zoom, pero por supuesto, siempre muy interesante. Y más, realmente, ¿cuánta información para compartir? ¿Cuánto para brindarle al productor agropecuario? ¿Por qué? Porque el campo está en movimiento y AgroMP siempre acompañando. Por lo tanto, nos despedimos hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las
las semanas a través de su pantalla AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país: ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede tranqueras adentro.